¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro videito más de su amigo Friends Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video les voy a decir cómo pueden programar eh, una secuencia, un loop, eh, un ritmo de cumbia, no sé cómo lo quieran llamar, una base rítmica, este, en la Roland SPDCX. Eh, les voy a decir cómo pueden descargarla en la máquina, cómo programarla para que le peguen, pare la, eh, el ritmo y para que siga también el ritmo. Eh, pero primero tienen que eh, cargar. De su computadora, los sonidos, o los empos, o los loops que tienen que, que quieren programar, no vayan a cargar toda la librería aquí junta. Sino más que nada todos los sonidos que, que vayan a querer ustedes programar en la Roland SPDCX. Eh, otro detalle, eh, pónganlos afuera de la memoria para que los pueda leer la, la, la máquina. Porque si ponen los ritmos en un archivo, eh, digamos, sí, en un archivo eh, juntos, todos en un archivo y lo pasan el archivo a la memoria. No, lo, no los va a leer entonces es mejor que eh, junten si tienen eh, 10 o 15 ritmos pasen los directos a la memoria sin archivo que estén así así como como dice en la raíz pues de la, de la memoria para que la máquina pueda leerlos y, y los pueda pues cargar entonces en este video les voy a decir cómo hacerlo eh, no se les olvide suscribirse a mi canal amigos siganse suscribiendo denle like a este video los que quieran descargar los loops eh, voy a dejar el enlace aquí en la descripción de este video y en la, eh, también en el primer comentario que eh, voy a dejar también el enlace para que los descarguen están en especial todo este mes y el que viene también porque va a ser mi cumpleaños así es que para que los descarguen los loops están en formato wave eh, para cualquier percusión eh, que pues más que nada cargue ese tipo de, de sonidos y los pueden usar este, en sus percusiones así es que vámonos al videito para que vean rápidamente cómo se carga un loop y se programe Bien, machín en la rola de SPSX. Vámonos, ok. Pues ya estamos aquí en la rola de SPSX. Eh, ya está conectada la memoria ahí atrás. Entonces, lo que tienen que hacer básicamente es hay que irnos al menú que está por aquí. Nos vamos a menú después de menú. Pues con estas flechitas vamos a seleccionar hacia arriba, hacia abajo y vamos a seleccionar utilities en esta opción que dice utilities. Después de ahí, nos vamos a donde dice enter. Después de ahí donde dice enter, ya ven que está seleccionado aquí. Ustedes van a seleccionar esta parte. Si no está seleccionado, por, porque puede aparecer de esta forma: Wave List, Low, todo este rollo. Entonces puede aparecer de esta manera. Entonces ustedes van a seleccionar esta opción que dice Wave Import. Tienen que seleccionar esa porque ahí es donde están los archivos. Eh, ya sean los samples, o, sea, o sean los loops, o secuencias, o ritmos, como nos quieran llamar. Le presionamos enter. Y como pueden ver aquí tengo un loop eh, que hice más o menos al estilo remix. Y para que se seleccione la, el loop, tenemos que seleccionar aquí, poner el checkmark de la palomita que se seleccione esta, este loop. Entonces, como lo hacemos? Con, este, con esta opción, con estos botones, le presionamos más y ya se selecciona el loop. ¿ok? Ya que se selecciona el loop, vamos a presionar enter aquí. ¿Ok? Ahora nos da esta opción. Eh, estamos ahorita en el kit 67 antes de pues de iniciar pues tienen que seleccionar el kit donde quieren este eh, programar sus loops o sus tempos en este caso yo estoy en el kit 67 en el pad número 2 pero yo quiero seleccionarlo que quede mi ritmo en este pad que viene siendo usualmente se cuenta del 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 ustedes pueden seleccionar cualquier número de estos 9 pads yo voy a seleccionar en mi caso que viene siendo el 7 este que está aquí. Como pueden ver. Bueno, escuchar. No hay ritmo. Entonces lo que tengo que hacer es aquí. Con estas palomitas. Selecciono para acá. Y voy a seleccionar con esta eh, botón. Voy a seleccionar el número 7. Dijimos. Ok. Seleccionamos 7 y presionamos Enter. Y acá. Presionamos Enter. Y ya se está cargando el loop. Ok. Ya está completa. Eh, la carga entonces vamos a calar ahí está el loop pero como pueden ver este no está controlado el loop no se controló para nada entonces tenemos que ir a esta opción nos vamos otra vez al menú presionamos este nos vamos en esta ocasión donde dice pad aquí en esta opción presionamos enter después de aquí vamos a irnos a esta opción que dice mode y vamos a presionar el botón de en medio que está aquí que dice mode ok para que el loop sea continuo y no pare este eh, solamente el pedacito que queremos tenemos que seleccionar donde dice loop aquí en esta opción y ponerlo en on de esa manera el loop va a estar continuando va a estar continuo no va no va a parar este porque si lo dejamos en off este solamente va a tocar un pedacito lo que Básicamente lo que eh, lo que dura el, el loop o la secuencia y terminará hasta ahí. Entonces es necesario que aquí en esta opción esté en on. Vieron que ya paró. Entonces hay que ponerlo en on ahí en esta opción. Y de esa manera, pues ya si sí, continúa. Ahora vamos a la otra opción. Eh, en esta opción que dice Trigger type aquí es donde vamos a cambiar la opción. En vez de Shot, se tiene que convertir en alt tenemos que tenerla en esta opción alt ok entonces de esa manera ya podemos disparar el loop y pararlo paramos y disparamos y así así es como se instala el loop los loops en la Roland SPDCX Pro. No se les olvide descargar mis loops en mi enlace de descarga que tengo por aquí en la descripción de este video y en el primer comentario también va a estar. Y no se les olvide suscribirse también a mi canal. Gracias por ver este video. Denle like, comenten y qué otros videitos les gustaría que hiciera. Así es que, bye.